Hola, hola Marvin, ¿cómo está? ¿Qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Yo ya no tengo la cámara apagada, ¿verdad? Pero no sé si me pueden escuchar. Veamos. Bueno, ya son las 9 de la noche y en honor a ustedes dos que están acá, vamos a comenzar. Mucho gusto a Mario, Silvia y Marvin. Un placer conocerlos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, bien. Bien, bien, qué bueno, me alegra escuchar eso. Diga. ¿Cuántos dice que estamos activados? Me parecían por el momento, cuando entré, solo estaba usted. Ahorita vienen entrando los demás compañeros. Ah, bueno. Eran como 3 o 4. Sí, solamente era usted, otro compañerito, otra compañerita más, y ahí estaban, ¿verdad? Estábamos. Una pregunta, Diga. tengo que estar con video. Sí, es necesario, ¿verdad? Eso nos lo piden. En realidad, pues miren, yo les voy a entender, porque si están desde un móvil, consume bastantes datos, ¿verdad? Para mí lo importante es que estén prestando atención y que tengan el micrófono disponible. ¿Por qué razón? Porque siempre me gusta ponerlos a practicar, que es lo más importante, ¿verdad? La práctica para que ustedes hablen. Así que si se les hace posible y sienten que no les consumen muchos datos, pueden mantener la cámara encendida o cuando ustedes lo consideren necesario, enciéndela. Sí, para inglés corporativo es necesario, ¿verdad? Pero créanme que yo les Okay. entiendo porque, pues, consume, ¿verdad? Le consume y no lo vamos a dejar sin las otras clases, ¿verdad? Sin el paquetito. Sin el paquetito, ¿verdad? Okay. Sí. Así que, pues, aquí estamos ya. Veamos, ya se nos unieron varios. Mucho gusto a todos, ¿verdad? Como les comentaba en la mañana, yo me llamo Marta Eugenia Campos, ¿verdad? Ese es todo mi nombre. Es un placer estar con ustedes y acompañarlos en este primer paso que van a dar al bonito mundo de lo que es el inglés, ¿verdad? Es un mundo muy hermoso cuando nosotros pues ya tenemos acceso a él y de igual manera es un camino bastante difícil, pero no imposible, ¿verdad? Así que el primer consejo que yo les voy a dar es que le echen ganas todos los días, practiquen ustedes en su casa y que no se den por vencidos, ¿verdad? Es difícil, pero no imposible, ¿verdad? Como cualquier cosa en esta vida, ¿verdad? Todo tiene su complicación, pero créanme que al final, después de tanta cosa, uno puede decirme en qué limón me metí, ¿verdad? ¿Qué limón me estoy comiendo? Pero al final, cuando usted ya hace la limonada y le pone el azúcar, ¿verdad? Ya tiene una bebida deliciosa con los hielitos, ¿verdad? Para el gran calor. Esto es lo mismo, ¿verdad? Al final es así. Así que pues va a ser un placer acompañarlos y pues me puede decir teacher, me puede decir Marta, me puede escribir al WhatsApp, sí, me puede escribir al WhatsApp si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, con mucho gusto yo le voy a solventar. Me puede escribir en la noche, sí, usted escribe en la noche, ¿verdad? Si yo ya estoy pues soñando con los angelitos, no le voy a contestar, pero sí le voy a contestar temprano en la mañana, ¿verdad? Así que por eso no tenga pena, que respuesta va a tener, ¿verdad? Así que ustedes pueden hacerlo. Okay. El fin de semana, bien, pueden hacerlo. A menos de que esté pues ocupada en algo o que esté en un paseo familiar, yo le voy a indicar, mire, ahorita estoy en esto y esto, con mucho gusto yo le respondo dentro de un momento, pero de que siempre va a tener una respuesta, siempre la va a tener, ¿verdad? Así que ustedes sin pena, sin nada, usted escriba y pregunte, ¿verdad? Que siempre vamos a estar disponibles. Al menos en mi caso, ¿verdad? En un momento que esté con ustedes. Vamos a hablar de un par de cositas antes de comenzar de lleno ya con lo que es nuestra clase y qué son este par de cositas, ¿verdad? Veamos, les quiero mostrar algo por acá. ¿Y qué va a ser? Ay, 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 ay. Esto es.
Muy bien, tenemos esto. ¿Sí pueden ver la presentación? Sí. Sí, awesome. So, en la presentación, pues acá tenemos una parte de lo que es el horario que nosotros vamos a tener. Fíjense que son 4 semanas el módulo, pero este módulo va a ser de 3 semanas. ¿Por qué razón? Porque ya vienen las vacaciones, acá ya vienen nuestras tan ansiadas vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Por esta vez, ¿verdad? Debido a esa situación, nosotros vamos a estar de lunes a viernes, ¿verdad? Puesto que esos 4 días, ¿verdad? O esos 3 días que vamos a reponer en lo que es el viernes, es donde vamos a estar poniendo los días de la Semana Santa, ¿verdad? Prácticamente, pues tenemos que reponer ahí. Si usted presenta algún inconveniente para conectarse el día viernes por horario de trabajo, etcétera, ¿verdad? O cuestiones de lo que es universidad, no lo sé, ¿verdad? Lo que usted le presente algún inconveniente o le dé algún problema, por favor, hágalo saber a administración. ¿Por qué razón? Porque usted necesita el 80% de su asistencia. Eso significa que usted tiene que estar conectado el 80% de lo que son las conferencias, 60 minutos, ¿verdad? Para que se las puedan hacer valederas. Significa que tiene derecho prácticamente, ¿verdad? A 2 faltas. No derecho, pero siempre hay un inconveniente, ¿verdad? Con el dolor de mi alma, yo le puedo decir que permiso no tengo para dar, ¿verdad? Pero usted, si tiene a bien, puede notificarme y si a mí me preguntan, yo puedo decir, esta persona se reportó y me dijo, ¿verdad? ¿Qué le sucedía esto? ¿Algún inconveniente familiar? ¿Algo que le haya pasado, verdad? Emergencias, lastimosamente a veces tenemos, pues si trabaja en contaduría, yo entiendo que hay momentos de hacer la payroll, ¿verdad? Que es la planilla, etcétera. Entonces son cositas, ¿verdad? Que no puede usted disponer del tiempo para estar conectado, utilice sabiamente esas 2 faltas, ¿verdad? Para que al final usted pueda llegar al 80%. Plataforma virtual, misma historia, necesitamos el 80% de la plataforma virtual. Ustedes pueden avanzar cuanto ustedes quieran, no tienen que ir como yo voy, ¿verdad? De la sesión 1, esperando a que lleguemos a la 2, a la 3, no. Usted avance. Si tiene preguntas con un ejercicio, podemos hacer el ejercicio, aunque no esté dentro de la clase, yo con mucho gusto se los explico, ¿verdad? No hay problema. Está haciendo el ejercicio desde su casa, desde su trabajo, y lo tiene algún momento en la mañana y no sabe qué hacer o tiene algún problema, mándeme el screenshot, ¿verdad? Para ser yo más efectiva para usted en darle una respuesta, dígame, teacher, es la sesión 1, ¿verdad? O Marta, ¿verdad? Mire, ayúdame acá, es la sesión 1, ejercicio 1.2, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, y mándeme la fotografía, si puede mandarla, y yo con mucho gusto le voy a contestar con las respuestas y posteriormente le voy a dar la explicación del por qué. Entonces, así hagámoslo para que ustedes tengan, ¿verdad? Lo que es prácticamente la posibilidad de avanzar tanto como se les sea posible. La primera evaluación es el examen midterm que ustedes tienen en su plataforma, ¿verdad? Va a ser en abril 6, la próxima semana. Eso es lo que yo tengo planificado, ¿verdad? La evaluación final es el último día de la clase, que sería el 27, ¿verdad? Entonces, en este caso, es el mismo examen que está en la plataforma. Al final de la sesión 3, hay algo que dice midterm. Y al final de la sesión 5 hay algo que dice final test. Esas son las evaluaciones que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Así se les estaría evaluando y pues las asistencias. Cuando estemos ya en la clase, tiene pregunta, hágala, ¿verdad? No comprendió algo o yo voy muy rápido, dígame, yo voy a parar, ¿verdad? No tengan pena de decirme las cosas, ¿verdad? Tampoco se queden con dudas, porque no ese es el propósito. El propósito es que quede todo claro y ustedes pues así comprendan, ¿verdad? Y puedan utilizar lo que es lo más importante. Así que eso sería pues prácticamente los anuncios, ¿verdad? De este inicio de clases y cómo vamos a estar estructurados, ¿verdad? La semana de vacación del 11 al 15, ustedes están libres, ¿verdad? Más sin embargo, si tiene preguntas, si tiene duda de algún ejercicio, va a tomar un día para avanzar en algo y quiere hacerme la pregunta, hágala, ¿verdad?
hágala, no tenga pena que porque mire vacación yo no le voy a preguntar, no, usted hágala. Y si estoy ocupada, vuelvo y repito, le voy a decir, ya le contesto, regáleme un par de minutos, ¿verdad? Pero siempre van a tener ustedes una respuesta de mi parte, ¿verdad? Y cualquier cosa, problema que le dé la plataforma, igual, ¿verdad? Ejercicio que dé problema, igual, déjenmelo saber y con mucho gusto, pues yo les voy a estar ayudando. Así que esos serían todos los anuncios hasta acá. No sé si ustedes tienen dudas, preguntas, comentarios antes de que nos vayamos de lleno a nuestra clase o algo que ustedes quieran saber de mí, ¿verdad? De igual manera, yo con mucho gusto les contesto. Ustedes me indican. ¿No? Por el momento de mi parte, no. Gracias, Mario, por decirlo. Muy amable. Oh, gracias. ¿Estamos en el mismo sentir con Mario? Sí. Yo una consulta. Dígame. Pues, estaba viendo que en esta semana, si no me equivoco, solo se van a trabajar la sección 1 y 2 del programa, pero como, digamos, si uno quiere avanzar más, digamos, a las demás secciones, se puede, no habría problema. Sí, se puede. Ustedes pueden avanzar como tanto ustedes quieran, ¿verdad? Era lo que les comentaba. No tienen que ir al mismo ritmo que yo voy. Yo voy a un ritmo porque esa es la planificación, ¿verdad? Que pues yo tengo para completarles. Pero si ustedes quieren avanzar, go ahead. You're free. Pueden hacerlo, ¿verdad? No hay problema. Ok. Plataforma habilitada, ¿verdad? Esto es 24/7, right? Like the ATMs. Esto es como los cajeros electrónicos, ¿verdad? 24/7 la plataforma. Le va a funcionar. All right? So let's see. ¿Alguna otra pregunta? ¿O estamos bien? Como Mario nos decía, que estábamos bien, ¿sí? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Bueno, si estamos bien, vamos a comenzar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Session number one, right? The session number one, as it says, it's nice to meet you, right? Probably some of you, you already know something because you have been studying on the high school, on the university, or you have been taking any other courses. So if you're already familiar with the topic, you are free to come with your vocabulary, right? So this one is session number one. In the very first path, what do we have? We have a conversation, right, which is regarding to Miss Jennifer Miller, right, which is knowing Michael. ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí, verdad? Es la primera sesión, es la primerita, ¿verdad? It's nice to meet you, que sería, pues es un placer conocerte, como a todos ustedes, para mí es un placer conocerlos. Si ustedes ya pues tienen algo de familiaridad con esto, un poquito por lo de la high school, ¿verdad? Que sería la ¿verdad? Bachillerato, o si te han tomado algunos otros cursos, etcétera, etcétera, ustedes son more than welcome to tell me your vocabulary, ¿verdad? Pueden traer su vocabulario, está más que bienvenido. Es aquí un aprendizaje comunitario, ¿verdad? Aparte del que nosotros tenemos acá. So here I will apologize. Why? Because I don't have the sound. My computer is not playing the sound, right? At the moment. But you have this conversation in your virtual platform. Me voy a disculpar con ustedes porque mi computadora doesn't have the drivers, right? No tiene los drivers ahorita, even though I've been trying to install them. Yo los estaba intentando instalar antes de todo esto. No les puedo playar el audio, pero sí lo pueden ver en la plataforma virtual porque ahí está la conversación también. So I'm going to say the conversation for you, right? And then you are going to practice with a foreigner. Yo les voy a emular la conversación y ustedes van a practicar con una pareja. Si tienen problema con el micrófono, hágamelo saber para yo ponerlos en tríos, ¿verdad? Eso no es problema, usted puede escuchar a los compañeros. So here we have Michael and Jennifer, right? So let's get started. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller, right? Once again, right? Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller, right?
So let's see, right? First name and last names. Well, for my case, right? My first name is Martha and my last name is Campos, right? So for example, Marvin, right? Marvin has his first name as Marvin and his last name as Pineda, right? Mario, his first name is Mario and his last name is Rivas. And here we have Jonathan. Jonathan, his first name is Jonathan and his last name is Burgos, right? So aquí tenemos una pequeña presentación, ¿verdad? Entre Michael y Jennifer. Nos indica acá que pues, tenemos los primeros nombres y los apellidos, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, mi primer nombre es Marta y mi apellido es Campos, ¿verdad? Eso sería así, porque acá lo ponen como first name y last name, porque hay algo que se llama middle name, ¿verdad? Que es el segundo nombre que nosotros tenemos. Por ejemplo, acá Marito, nosotros tenemos que él es Mario Rafael, entonces su middle name es Rafael, ¿verdad? Y pues su apellido es Rivas. There in the States, you don't use your second last name. Right. En los Estados Unidos no se utiliza mucho su nombre, ¿verdad? Lo que sería el segundo apellido. Más que todo nos quedamos con el primero. Si una señorita, ¿verdad? Se casa, toma pues en este caso el apellido del esposo, ¿verdad? Entonces deja de tener su apellido de soltera para tomar el apellido del esposo. Y así pues en cada matrimonio, ¿verdad? Si se casan. Eso es solo una pequeña explicación para que ustedes lo sepan. So you ready to practice with a partner? ¿Están listos para practicar con una pareja o tienen preguntas de la pronunciación acá? ¿Qué hace? Yes, no. Momento, todo bien. Todo bien, genial, eso es muy bueno. Vamos a ver acá, vamos a practicar con una pareja entonces. ¿Y cómo voy a practicar, teacher, si no tengo la conversation? Sí la va a tener, yo le voy a enviar una picture, ¿verdad? Dígame, Silvia. Dígame, Silvia. Silvia tiene la manita levantada, pero está mute. No tiene micrófono, Silvia. Si gusta puede escribírmelo en el chat. O no sé si tiene alguna pregunta. Ah, ok. No hay problema. Entonces la voy a poner en un trío para que usted pues pueda escuchar a los compañeros practicar. ¿Alguien más tiene problemas con el micrófono? Let me stop sharing. Permítanme un segundo. ¿Alguien más tiene problemas con el micrófono? ¿O solo Silvia? ¿Los demás estamos bien? Sí. Sí, ok. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto, entonces. Sí. Muchas gracias por confirmar. Les agradezco mucho. Miren, acá voy a depender mucho de su confirmación, mis estimados, porque el virtual learning, right, it's not easy. Vamos a depender mucho de la confirmation de cada uno de ustedes porque el virtual learning es algo complicado, ¿verdad? Con respecto a lo que es, vamos a ver, Jonathan, a donde tengo a Sylvia. Regáleme un segundo que estoy verificando acá donde tenemos a Sylvia. Oh, Sylvia, Sylvia, Sylvia. Let's see. Regáleme un segundo, perdónenme. Y aquí vamos a tenerla. Muy bien. The rooms are open at the moment. You might join to them. Pueden unirse a los grupos. ¿Recibieron las invitaciones? No. Sí. Sí, ok. You might start joining them. No, no, no.
No, ahorita no estoy muy al tanto de la conversación. ¿Cómo voy a hacer para programarlo? Pues lo que dijo la teacher es de que estemos pronunciando. Ahí está. Aquí estoy. Aquí está. Sí, dígame. Sí, teacher. No, ¿qué es que pasó? No, no veíamos. Lo que pasa es que ni él ni yo tenemos ahorita el ¿cómo se llama? El diálogo para empezar a practicarlo. Si quieren, se los comparto así para que le tomen un screenshot. Vaya, está bien. Vaya, veamos. Ok. Tomen un screenshot ahí para que ustedes lo tengan. Ahorita se los pongo. There we go. Ahí estamos. Sí. Sí, permítanme. Sí, cuando ustedes estén listos, ustedes me indican. Pueden cambiar igualmente sus nombres, ¿verdad? Por su nombre en lugar de los, de los chicos acá. Listo. Ok. Vamos a ver. There we go. Me avisan si pueden, si quieren compartir, me avisan si pueden compartir. A veces Zoom, por alguna razón, no deja compartir, ¿verdad? No deja compartir. Sí. Muy bien. Bueno, entonces los dejo un ratito para que puedan practicar entre ustedes. Bye, same. Not 5 minutes. Si tienen preguntas, háganmelo saber. Ok. Ok. Si quiere... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, no. Creo que quedó trabado, Marvin. Tell me, Héctor. Go ahead. Teacher, tenemos que ocupar el párrafo. Sí, la conversación. Ahí pueden cambiar ustedes sus nombres, ¿verdad? No tienen que decir Jennifer Miller, sino que puede decir su nombre, ¿verdad, Marvin? Y puede decir Héctor. Entonces, es up to you. Solamente es eso. Ah, ok. Si tienen alguna duda acerca de la conversación, la pueden ver en WhatsApp. Ahí está la conversación, es mi pregunta, no sé, no la encuentro. Sí, yo les mandé una fotografía al grupo de WhatsApp. La pueden ver. La leemos y en el, solo el audio con el compañero, solo el audio. Sí, ustedes tienen que leerla para pronunciarla. Ok. Sí. Porque acá no sé si quieren que se las comparta, se las puedo compartir para que lo tengan. Ya la encontré aquí. Ya la encontró. Ah, vaya. Vaya, sí, sí, si tienen que, si ustedes deben de apagar sus cámaras para poderla ver en el WhatsApp y solo quedarse con el audio, go ahead and do it. Lo más importante es que ustedes, pues, practiquen, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, sí, porque nos tenemos que salir del... Sí, hay que salirse, pero pueden utilizar solamente el audio, no se preocupen. El audio, ajá, cabal. Ajá, sí, porque eso es lo importante, ¿verdad? Ok. Ok. Practiquen entonces. Les voy a dar un par de minutitos más. Ok. Welcome. Gracias. Ya saben. Eso a la plataforma. Fíjate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Se pudo? ¿No se pudo? Sí, todo bien, teacher. Nada más que Jaime tiene problemas con lo de la plataforma. Sí. ¿Qué le pasa, Jaime, a su plataforma? No puedo accesar a la plataforma. ¿Qué le dice? ¿Su correo sí está bien? Sí, mi correo sí está bien. Lo que pasa es que estoy desde el móvil. Ah, desde el móvil. Sí. Mire, creo que va a tener que
que se va a apagar la cámara porque este, va a tener que salirse. Y como son aplicaciones y ventanas separadas en el móvil, creo que es por eso. O no sé qué clase de móvil tiene. Ahora, si es un Apple, trabajando un poquito diferente. No, es un Android. Es un Android. Entonces, sí, serían dos cosas diferentes porque la plataforma básicamente está en un website y la aplicación de Zoom es otra. Entonces, okay, va a perder lo que es la cámara para poderse pasar a entrar a la plataforma. Así sería. Entonces, ¿tengo que desconectarme? No, no se tiene que desconectar, sino que simple y sencillamente tiene que reducir, ¿verdad? Prácticamente la, la pantalla para poder hacerlo. Veamos qué le pasa a Jonathan. Sí, así sería, porque son dos aplicaciones diferentes. Veamos, vamos a poner a Jonathan por acá. Trate de hacerlo y avíseme si puede, porque este, alguien me está pidiendo ayuda en el cuarto número 3 y pues tenemos que ayudarle. Ahí. Ok. Vale, de acuerdo. All right. Yo estoy por aquí. Hola. Hola, ya estoy por aquí. Dígame cómo les ayudo. La conversación, ¿dónde la podemos encontrar? Se las mandé al grupo de WhatsApp. ¿Están en el grupo de WhatsApp? No. O en la plataforma virtual también está. Si ustedes tienen acceso a una plataforma virtual, déjenme saber. La sección 1 está del portal. Sí, en la sección 1 de la plataforma virtual, sí, del portal. Vamos a ver si la ven. No me ha cargado todavía, creo que no le carga. Está desde su móvil. No, desde la computadora. Desde la computadora, sí, está un poquito, fíjese. Un video que me aparece ahorita. Sí, es ese video. Allí, si usted lo adelanta, le va a aparecer la conversation, ¿verdad? Hay que adelantarlo un poquito porque ahí está el video explicativo de la conversación. Y acá tenemos, y ahí está pues lo que es el párrafo. ¿Sí lo vieron? Sí, ya lo tengo. Excelente. Entonces, si gustan así pueden pues, practicar, ¿verdad? Sí, ya lo voy a compartir pantalla a Salvador. Excelente, gracias. Bueno, les voy a regalar un par de minutitos más debido a ese inconveniente para que ustedes puedan practicar aunque sea una vez. ¿Sí? Bye. Puede ver la pantalla. Hello, hello, you had finished practice? Hola, hola, ¿terminó de practicar? Hola, ¿sí? Hola. Hola. ¿Qué le pasó a su compañera, Carlito? ¿Se salió? Por lo que veo, sí, me abandonaron porque igual el compañero se salió. ¿Con quién estaba? Con Jonathan y Silvia. Con Jonathan. Mira, Jonathan, yo lo mandé al uno. Lo voy a traer de nuevo para acá. Vamos a ver acá. Bueno, qué pasó. Ahorita sí. Sí, solo yo quedé. Estamos los tres, pero de repente, ajá, se salieron. Veamos acá. Jonathan, gracias por volver a regresar aquí. No sabía que estaba en el 2. Ay, mire, ya lo había mandado con los compañeros para allá. Perdido andaba. Sí, mira, yo la había ido a perder. Ajá. Vaya, hoy traiga a Silvia. Pero es que Silvia se ha salido. Se salió de clase. Sí, se salió. Silvia ha salido porque cuando a mí se salen, a mí me aparece que no han sido asignados. Entonces, Silvia se ha salido, aparece con el puntito, pues sin tener verdecito, ¿verdad? Que me indica que está con nosotros. Entonces tampoco está en la main session porque me diría que alguien está en la main session. Así que vamos a ver, yo espero que los demás hayan practicado. Jonathan. Entonces podemos practicar solo
Jonathan y yo. ¿Y no habían practicado? No. No, porque la verdad estamos esperando más indicaciones de usted. Ay, señor, era solamente la práctica. Pero es que allí, ¿verdad? Cuando yo los mando a los rooms, es la práctica nada más, ¿verdad? Es solamente la práctica. Uh-huh. Es solamente la práctica para que ustedes puedan hablar. Vaya, hagamos algo. Lo vamos a hacer afuera porque pues veo que hay muchos que están teniendo inconvenientes y vamos a tomar un ratito para ver qué es lo que está pasando con plataforma virtual y lo demás, ¿verdad? Así que voy a cerrar los rooms. Porque hay algunos que han tenido bastantes problemas. Sí, no se preocupen. Está bien. Probablemente ni van a ver este mensajito. Así que solo se lo voy a cerrar. Vamos a regresar a la main session. Bueno, ya estamos por acá. Y vamos a esperar que los compañeros, algunos, se salgan de los breakout rooms. Yo espero que hayan podido practicar. Ustedes me dicen si no pudieron. Sí, ¿no? No, la verdad que no. La verdad que no, ¿verdad? Porque yo fui a perder a Jonathan, lo siento, Jonathan. Lo había mandado a otro grupo. Esa sí fue mi culpa, ¿verdad? Por haberle ido a perder. No me había fijado que estaba solito. Sí. Por ahí Carlitos era, ¿verdad? Sí, Carlos era también. Sí, Carlitos, sí. Así que sí, pero vamos a hacer algo. Cuando yo los mando a los rooms, ¿verdad? Es para que ustedes practiquen una conversación. En este caso, la conversación es la que yo ya les había, pues, prácticamente emulado, ¿verdad? En este caso, la de Jennifer y Michael. Entonces, cada vez que ustedes vayan a un room, eso es lo que van a hacer, practicar una conversación con el compañero, ¿verdad? Cambiar la información de la conversación por su información, si ustedes así lo desean, o solamente practicar la conversación tal cual está. Pregunta, sí, ¿verdad? Fuera un poco de lo que es la clase, ¿quiénes tienen problemas con la plataforma virtual? Entrar, loguearse en la plataforma, empezar a ver el contenido. Yo ahorita no me lo he podido meter a la plataforma. ¿Por qué razón? ¿Le da algún error? No, lo que pasa es que como al inicio tenía que activar la cuenta, uh-huh. Entonces ya no me cayó el enlace para la activación. Vaya, hagamos algo. Si están teniendo esos problemas, manden al grupo de WhatsApp su nombre completo, el correo electrónico, y yo lo voy a reportar a soporte técnico mañana en la mañana para que les resuelvan y les manden ese enlace, porque yo el enlace de activación no lo tengo. Uh-huh. Así que por eso no se los mando, ¿verdad? Si gustan, en el caso yo mandé un enlace que es el que a mí me deja entrar de igual manera a la plataforma virtual, traten de usar ese y déjenme saber si pueden. Y si no, mándenme esa información y así yo mañana en la mañana se lo pongo al chat en soporte y ellos van a ver qué es lo que está pasando. De acuerdo. Hagamos eso. Gracias. Uh-huh. Bueno, ¿alguien ahí, más? Ahí también. Mira, creo que hay que revisar el spam porque, por ejemplo, a mí me cayó un spam. Un spam también en el box de spams. Bueno, revisen, ¿verdad? Si ustedes hacen las revisiones pertinentes y ve que, ¿verdad? Por ningún lado y por ningún otro, déjenmelo saber. Y con mucho gusto yo reporto a soporte, ¿verdad? Lo más rápido posible, porque sí, eso es bien imperativo que ustedes puedan tener acceso a la plataforma. Es bastante importante porque ella es la misma que genera su diploma. Entonces, si no se hace, no vamos a tener cartoncito, ¿verdad? Que es lo más importante. Veamos, si alguien está desde su móvil, ¿verdad? En el caso de los móviles, fíjense que con la aplicación de Zoom, si usted está ocupando la cámara, usted quiere ver, por ejemplo, ¿verdad? Lo que es su plataforma virtual, o quiere ver algo o algún contenido, por ejemplo, en WhatsApp, no se va a poder tener la cámara encendida, porque usted tiene que minimizar la aplicación. Y posteriormente, ¿verdad? Lo que hay que hacer es, en este caso, ver la siguiente aplicación que yo quiero sin compartir la pantalla, ¿verdad? Solamente va a poder tener el audio habilitado. Cuando usted quiere regresar y poner su cámara, tiene que volver a apretar la aplicación de Zoom, ¿verdad? Entonces, básicamente va a hacer eso.
yo acá no tengo ningún emulador, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en mi caso, aquí está Zoom, ¿verdad? Aquí está Zoom. Si yo abro Zoom, me voy a poner a una conferencia, por ejemplo, entro a la de nosotros y quiero ver mi contenido de WhatsApp, por decirlo así, tengo que apretar el botón de medio o, dependiendo del sistema Android que usted tenga, aprieta el botón de medio, o si tiene Apple, ¿verdad? Tiene que salirse de la aplicación de igual manera y buscar, por ejemplo, la aplicación de WhatsApp, ¿verdad? Y en WhatsApp usted ya tiene, pues, la información que está buscando, pero la cámara no le va a funcionar, ¿verdad? Porque son dos aplicaciones corriendo al mismo tiempo y solo una o la otra puede hacer una cosa, ¿verdad? Entonces, así sería en cuestión de su teléfono, ¿verdad? Espero que si alguien tiene algún problema con eso, que le ayude un poco, ¿verdad? Así que, de igual manera, veamos acá. No sé si hay alguna otra duda o pregunta si ustedes tienen. Estimados. En la plataforma sería inglés participante módulo 1. Y sí. Continuar curso. Correcto. Así sería. Perfecto. Sí, perfecto. Continuar curso. Sí. Cuando ustedes vayan avanzando, les van a ir apareciendo todos, ¿verdad? Usted puede regresar al que se le crea más conveniente, o si quiere revisar alguna información de algo, puede regresar a lo que son los diferentes niveles que usted va a ir haciendo. Entonces, cuando usted tenga el módulo 1 completado, le va a aparecer el módulo 1 completado, y luego posteriormente, cuando le habiliten el 2, le va a aparecer el 1 y el 2, y así sucesivamente, ¿verdad? Van a ir apareciendo toditos. Dígame, Víctor. Estaba viendo de que como que está siendo grabada la clase, va a ser subida a YouTube. Sí, se suben a YouTube. A veces, ¿verdad? Lo subo el mismo día. Si tarda mucho, lo subo hasta el siguiente día en la mañana, como eso de las 6 de la mañana, ¿verdad? Se sube. Entonces, vale, va a estar, pues, disponible siempre, ¿verdad? Ya sea tempranito en la mañana o ya algo entradita a la noche. Pero sí, ahí va a estar. A WhatsApp les mandé la lista de reproducción, ¿verdad? Porque ahí se van a subir todos, los 16, prácticamente las 16 conferencias. Okay. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿No? ¿Estamos bien? So, I'm going to take the silence as a yes, right? Vamos a decir que sí estamos bien, ¿verdad? Ah, ahí están los thumbs up. Gracias, Víctor. Muy amable. Pues, ¿verdad? Lo que teníamos con Michael y Jennifer. Who would like to do the conversation? ¿A quién le gustaría hacer la conversación? Or can I choose someone? ¿O puedo escoger a alguien? Que sea dedocráticamente. Que sea dedocráticamente. Todos de acuerdo. Esto es una democracia, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Sí, ok. Entonces quiero escuchar a Víctor y me gustaría escuchar a Mario. ¿Sí? Ok. Víctor, Michael, Mario, it's gonna be Jennifer. You might change the names, right? Pueden cambiar los nombres por los suyos. Go ahead. Vale. Iniciamos ya. Sí. Vale. Hi, my name is Victor Gutierrez. And Mario Rivas. It's nice to meet you, Mario. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Rivas. All right, good job. Excelente. Buen trabajo. This one, ¿verdad? Esta. I'm sorry. Si se les hace difícil, I am, ¿verdad? Puede ser I am, la forma completa. Pero en contracción es I'm. Buen trabajo. ¿A quién más le gustaría participar? ¿O escojo a alguien? Escoja, teacher. Escogemos. Mire, pues, Oscarito. Veamos a Oscarito, ¿verdad? Y a Marvin. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, ok. Ok, Oscarito, Michael, Marvin va a tomar el lugar de Jennifer, ¿verdad? Pueden cambiar sus nombres. Go ahead. Hi, my name is Oscar Hueso. Okay.
Hi, my name is Marvin. Nice to meet you, Marvin. Nice to meet you too. ¿Cómo dijo que llamaba? Oscar. Oscar. Nice to meet you. I'm sorry, what's your last name again? Pineda. It's Pineda. It's Pineda. Yeah. Excellent. Buen trabajo. Excellent. Raya, tiene que ver. Claps. Buen trabajo, chicos. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Qué más le gustaría? ¿Algún voluntario? Víctima voluntarizada. Que levantaron voluntario. La mano. Ah, levantaron la mano alguien ahí. Héctor, gracias. ¿Quién más? Yo. ¿Quién dijo Jonathan. Jonathan. Go ahead, Jonathan. Sí. So, ahí vamos a tener Jonathan como Michael y Hector como Jennifer, ¿verdad? Pueden cambiar sus nombres. Go ahead. Hi, my name is Jonathan Burgos. Hi, I am Hector. It's nice to meet Hector. Hi, you. I'm sorry, what's your name? Name again? Paris. Paris. Okay, thank you, Hector. Good job. So this one, right? What's? 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 Esa S, por favor, ¿verdad? La S. What's? What's your last name again? What's your last name again? Ese again. Hágamelo un poquito largo y hacia arriba, ¿verdad? Todo lo demás se escucha como planito y nos vamos a ir hacia arriba. What's your last name again? What's your last name again? Again, again, ¿verdad? Vamos a irnos un poquito arriba. Buen trabajo. Este, ¿verdad? It's también. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Go ahead. All right. Buen trabajo, ¿verdad? Esas S's, por favor, exagérenlas un poquito. It's. 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 Y este es what's. 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 ¿Verdad? Muy bien. Sí, así, ¿verdad? Cuando ustedes tengan una pregunta, la pregunta se va a ir hacia arriba, ¿verdad? Incluso van a tener statements que van a tener un signo de interrogación al final. Ese signo de interrogación nos quiere decir que lo están haciendo en forma de pregunta y su entonación va hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba, para saber que es una pregunta literalmente. Por la forma y la estructura, sí, yo sé que es una pregunta, pero por entonación y pronunciación necesito tener eso, ¿verdad? Para que se entienda y se vea muchísimo mejor. Muy bien, gracias a todos los que han participado. Aplausos, les agradezco mucho. Eso es bueno, ¿verdad? Que participen, pues así nos escuchamos, los escucho y los demás compañeros escuchan también. ¿Preguntas con respecto a esto? ¿O estamos bien? Estamos bien. Estamos bien. Excelente. Entonces, tenemos 15 minutos más y we will go to the grammar focus, right? In the grammar focus, this is the same that you have in your Bullshot platform. We have these possessives, my, you, his, and her, right? So that it will be the possessives. How we are going to use the possessives? Whenever we are introducing someone else or whenever we are introducing ourselves in this case, or we are declaring possession or something, right? ¿Cómo vamos a utilizar estos? Se llaman posesivos, ¿verdad? Este es mi, tú, el de él, el de ella, ¿verdad? Acá prácticamente son con nombres, ¿verdad? Y también cuando nosotros declaramos posesión sobre algo. ¿Cómo así, teacher? Déjenme abrir por acá mi whiteboard, ¿verdad? Este es mi whiteboard, un documento. Si ustedes quieren los documentos que vamos trabajando, por favor, déjenmelo saber. Así yo lo voy guardando y pues se los voy a ir poniendo ahí. Tenemos my, your, his, and her. Este se pronuncia your, 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 ¿verdad? Your, 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 your. No es diferente, ¿verdad? Que, diga. Que you, ¿verdad?
Sí, el otro es you. Is you. 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 Uh-huh. Sería sí. Entonces diga. You y your. 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 Con una no. S al final, con una, perdón, no. Con una R al final, casi no se escucha la R. Si ustedes pues me escuchan a mí, yeah. Your. 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 Y el otro es you. 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 Esta Y a veces toma la forma de una I de puntito o la I latina. Es lo que sucede con el you, ¿verdad? Del tú. Entonces, you, you, you. No es you, ¿verdad? Es you, you, you. Exactamente. Y eso es your, 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 ¿verdad? Así. Este es my, my, my. My, 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 his, 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 and this is her, 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 exactamente. Diga. No se escucha como que corazón, como diciendo corazón, o se escucha como diferente. No, el de corazón es heart, 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 y esto es heard, 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 y el otro es heart, heart, heart. En la palabra corazón, nosotros tenemos algo que es un diptongo, ¿verdad? Entonces ese es otro sonido. Este literalmente es her, 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 his, his, his. My. My, your. Entonces estos serían los posesivos, ¿verdad? Esta, la H, le va a tomar una forma como de una J, ¿verdad? His. Usted imagínese que, por ejemplo, ¿verdad? Se los voy a poner acá entre slashes. His, ¿verdad? Así. Ajá. Ajá. Exactamente. Y acá, ese sería her, 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 her. Así ustedes lo pueden identificar. Que así lo van a escribir. No, esto es solamente para que ustedes tengan una pronunciación, ¿verdad? No me lo vayan a escribir así, por favor. Este, sí, la teacher nos dijo. Y no, vea. No, no. Cada vez que ustedes tengan una pronunciación, pónganlo así, ¿verdad? Pueden ponerlo entre dos forward slash. Esta se llama forward slash, ¿verdad? La barra inclinada. Forward slash. Entonces pónganla entre las barras inclinadas y eso les va a indicar que así lo están pronunciando, ¿verdad? Así es. La H va a tomar forma de J, ¿verdad? Entonces estos son los posesivos, ¿verdad? Los posesivos. ¿Tienen pregunta con esto o alguna duda, comentario que ustedes tengan antes de que sigamos avanzando, mis estimados? No, yo diría, bueno, yo digo que no. Y todo claro. No sé. Todo claro, estamos claros entonces. Oh, muy bien. My. Agua de coco, horchata, mis compañeros. Horchata, teacher, hermano. Ahorita horchata, teacher, hermano. Okay, miren, no sé, don't hesitate, right? Ustedes díganme. Mire, teacher, yo ahí yo no entiendo, ¿verdad? Mire, teacher, yo ahí ando perdido. O aquí yo no sé qué hacer, ¿verdad? Pero díganme, ¿verdad? Dígame, Víctor. No he levantado la mano. No ha levantado la mano, pero ahí no, apareció usted con la manito levantada, mire. Esa ya la tenía. Ya la tenía levantada. Mire, sí. Está jugando conmigo Zoom. Veamos entonces. Mike, ¿alguien preguntó algo? ¿Sí? ¿No? Pregunten, ¿verdad? No tengan pena. Que igual esto es para aprender. Vamos acá. Les voy a poner, ¿verdad? El significado. Tú. Tú.
Tú. Su. Él, ¿verdad? Y el su de ella, ¿verdad? Así tenemos. Así sería, ¿verdad? Acá ese sería al español, ¿verdad? Mi, sí. Tú, su de él y su de ella, ¿verdad? Así sería al Spanish. Por ejemplo, cuando declaro posesión sobre algo, ¿verdad? My pencil. Mi lápiz, ¿verdad? My pencil. Tu pencil, right? Tu lápiz sería your pencil, ¿verdad? Y aquí lo voy a poner, se lo voy a poner un poquito, perdón en el desorden, ¿verdad? My pencil. Miren que yo ahí, miren lo que estoy haciendo. Miren lo que estoy haciendo y nadie me dice nada. Ahí dije tu pencil. Perdónenme, yo tengo, a veces me van a escuchar un par de palabras que la lengua me traba, ¿verdad? Pero es por lo mismo. Cuando ustedes terminen inglés, ¿verdad? Comercial, ahorita les voy a hacer un comercial. Cuando terminen inglés, piensen en otro idioma, ¿verdad? Estudiar otro idioma. En mi caso, a mí me gusta mucho el francés, ¿verdad? Tanto el que nosotros nos comemos en la mañana, como también el idioma, ¿verdad? Entonces, a veces se le traba a uno la lengua, créanme que he batallado un par de veces en quererme acordar cuál es cuál en todos los idiomas. Entonces, es bonito. Así que cuando termine en inglés, no se queden solo con inglés, ¿verdad? Sigan francés, italiano, chino, coreano, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, siempre hay que ponerse un reto más. Terminado el comercial, sigamos con lo otro, ¿verdad? Su lápiz, ¿verdad? Y aquí vamos a decir que estamos hablando de ella, ¿verdad? Her pencil. Su lápiz. Vamos a decir que estamos hablando de él, ¿verdad? Entonces sería his pencil. Y aquí tenemos un aspecto de cómo se puede utilizar, ¿verdad? Y esto es declarando la posesión de alguien o, ¿verdad? De alguien sobre algo. En este caso, el lápiz, ¿verdad? Ya sea de ella, suyo, tuyo, mío, ¿verdad? Pues de cualquiera de ellos. Ahora bien, nosotros lo vamos a ver pues con nombres, ¿verdad? Nosotros lo queremos estudiar con lo que son nombres. Entonces acá es cuando, por ejemplo, yo me voy a poner a presentar a alguien y yo quiero decir que pues el nombre de Marvin es su nombre, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, his name is Marvin, right? His name is Marvin. Entonces aquí, pues ya estamos diciendo, su nombre es Marvin. Y aquí, si ustedes se fijan, vamos a utilizar una cosita bien interesante que se llama verbo be, ¿verdad? Este es el is, que sería el es, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros como patrón? Vamos a tener el possessive. Y ven que me paso de la hora. Por favor, aviso. El possessive plus name, ¿verdad? Porque es el que vamos a estar utilizando. Plus verb be, ¿verdad? Que va a ser el is. Vamos a cerrarlo acá. Plus the name, ¿verdad? Name of the person. El nombre de la persona, ¿verdad? Ese es el nombre de la persona. Es así como nosotros vamos a utilizar el posesivo. Ay, Dios mío, este mouse no me ayuda. Tengo que conseguirlo. Veamos acá. Yo no sé si alguien de aquí es una persona visual, ¿verdad? Las personas visuales aprenden viendo y aprenden por colores también. Así que yo utilizo bastantes colores. Me van a disculpar la ensalada de colores que les voy a poner. Así que acá, ¿verdad? Se los voy a separar. El verb be, ¿verdad? Que es el is.
y aquí vamos a tener el nombre de la persona, ¿verdad? Marvin. His name is Marvin. Y ahí tenemos que el nombre de él, ¿verdad? Es Marvin. Nosotros le preguntamos a alguien. ¿Puede utilizarlo con cualquiera de todos his estos? Sí. Marvin. ¿Mm? Así his es. Name. Puede utilizarlo con cualquiera de estos, ¿verdad? Veamos acá. No sé. Aquí tenemos una señorita, déjenme ver. Quiero ver el nombre de una de nuestras compañeras. Ah, Claudia. Claudita, yo voy a ocupar su nombre hoy. Her name. Claudita, right? Y aquí tenemos el nombre de ella, es Claudia. Y así sucesivamente podemos ir utilizando diferentes. Ese sería como el patrón para utilizarlo con los posesivos. Y ahora pues con el de nosotros, ¿verdad? Que es el que ya conocemos o el que estábamos estudiando. My name is... Right? And I'm gonna place my name here. Voy a ponerles aquí mi nombre. Martha. Right. Martha. Yes, there we go. Y así con el de ustedes, ¿verdad? My name is Martha, my name is Oscar, for example, Claudia, James, right? Yes, my name is Claudia. And so on. My name is Claudia. My name is Martha. All right. So these ones are the possessives, right? So questions regarding to the possessives. ¿Tienen preguntas acerca del posesivo? No, de los verbos to be siempre sería el is, o hay otros aparte del is. Vamos a estudiar los otros, porque el verb be, ¿verdad? Miren aquí, yo se los puse juntico y va separado. El verb be, ¿verdad? El verb be es el solito. Y es como que usted imagínese que el verb be es la empresa y el is es el trabajador más el is. Hay dos más, que es el are y el am. Entonces, pues lo vamos a ver posteriormente porque sí lo vamos a estudiar. Entonces, imagínense que verb be es como que la gran empresa y los demás tres, pues son los trabajadores. Por el momento, con el posesivo, con esto es lo que vamos a estar estudiando. Puede hacer más, ¿verdad? Con respecto al posesivo y utilizar plurales. Sí se pueden utilizar plurales, pero ahí ya vamos a ir pues con otra cosa que vamos a ver más adelante cómo vamos a utilizar nosotros los plurales. Por el momento nos vamos a quedar hasta acá, que son solamente los singulares y los posesivos, porque no tenemos plurales posesivos todavía, ¿verdad? Nos faltan los pronombres de ellos y de nosotros para poder utilizar un plural posesivo. Entonces, todavía no. ¿Por qué razón? Porque sería ya meter un poco más, ¿verdad? Y sí se puede, sí podemos. Si nos queda un poquito de tiempo, yo con mucho gusto se los enseño, ¿verdad? Y así vamos a ir avanzando y ustedes van a ir avanzando en algo más. Pero por el momento nos vamos a quedar hasta aquí con el is con respecto a estos posesivos que tenemos ahorita. Y más adelante vamos a ver el verb be. El verb be es solamente para estados, ¿verdad? El verb be le va a describir un estado, ¿verdad? Eso es lo único que hacen. Y vamos a ver para qué se utiliza. Keep on mind and keep it on your heart, right? Remember that. Ustedes tienen que guardar eso en su mente, ¿verdad? Y by heart, cuando nosotros decimos by heart, es de memoria, ¿verdad? Y que es de memoria el uso, ¿verdad? Cuando yo lo voy a utilizar, porque eso a mí me va a ayudar a identificar en qué momento yo lo voy a hablar. Entonces, todo eso nosotros lo vamos a ver, ¿verdad? Como que un brochazo rápido, sí, lo más sustancioso va a ser, pero sí lo vamos a ver. Así que, pero por el momento esto es lo que vamos a estudiar, que serían los posesivos, y hasta acá pues nos quedaríamos con lo que es el posesivo. No sé si hay alguna duda o pregunta, comentario. Ah, no. ¿La presentación la va a compartir también en la plataforma? No, fíjense que yo no puedo subir ningún contenido a la plataforma. Entonces, lo que yo voy a hacer es, pues, compartírselas a WhatsApp,
esta presentación en específico tiene algunas cosas extra, ¿verdad? Para que ustedes las tengan y si quieren verlas y estudiarlas lo pueden hacer. Acá está. Ustedes pueden ver acá, en esta parte de acá en el panel, todo lo que vamos a ir viendo. Esta en específico tiene desde la sesión 1 hasta la sesión 3, que es lo que vamos a estar cubriendo. Hoy en la noche se la voy a mandar. Si en dado caso nosotros vamos a estar utilizando algún otro recurso o algo más que yo utilice, con mucho gusto se los mando, ¿verdad? De igual manera, si quieren este documento, como les digo, díganme, yo lo voy a guardar y de igual manera se lo voy a enviar, ¿verdad? Si les conviene más en PDF, díganme también, yo se los mando en PDF, ¿verdad? Eso no es problema. Se los convierto, se los mando en PDF. Si lo quieren PDF igual, perfecto, también se los puedo mandar así. Ustedes me indican ahí, pues, a través del chat de WhatsApp, cuál sería lo mejor. Y con gusto yo, pues, se los mando. Ok. Pues, fíjense que ya son las 10 con un minuto. Les robé un minutito. Ya con esto finalizamos el día de hoy. Espero que hayan aprendido una palabra nueva, que sería, pues, lo más importante. Y nos vamos a ver el día de mañana. Vayan a descansar, que tengan bonito día. Y cualquier duda o consulta, pues me la hacen saber mañana a través de WhatsApp. Pasen buenas noches. Y si no han cenado, vayan a cenar. Así feliz que, noche. Good night. Cheers. Take care. Good night. Dream with the angels. Sweet dreams, everyone. Bye-bye.